Regresó a la acción la Liga Mixta de Básquetbol sobre Silla de Ruedas del estado de Oaxaca, después de que hace una semana se realizara el Juego de Estrellas en el gimnasio Ricardo Flores Magón, en lo que fuera el juego de media temporada. Y para el pasado sábado, se jugó la jornada 8 de esta primera temporada, en la que sobresalieron los Vengadores. Los duelos se realizaron 1-1 en la cancha del DIF municipal. A las 5 de la tarde, arrancaba la semana 8 con el duelo entre Vengadores y los Galgos, quienes a final de cuentas sufrieron ante un mejor rival y fueron superados 45 puntos a 29. Poco después de las 6 de la tarde, arrancó el duelo entre Lobos y el equipo sin nombre. Juego más cerrado, en el que hasta los últimos minutos se fue del lado de los Lobos, quienes terminaron consiguiendo el triunfo 22 a 17. Para cerrar la jornada, se enfrentaron en la duela los Indestructibles y los Celtics, en lo que comenzara como un partido parejo, pero que poco a poco se lo agenció el equipo Indestructibles. 29 a 23 terminó el encuentro. Con su triunfo, los Lobos se mantienen en la primera posición de esta liga, ahora con 5 ganados por solo 2 descalabros, mientras que los Indestructibles pasan al segundo lugar en solitario, gracias a su victoria y el tropiezo del equipo Galgos. Para este 13 de febrero, seguirá la Liga Mixta de Básquetbol sobre Silla de Ruedas, con los duelos entre Celtics y Vengadores a las 5 de la tarde. Los Galgos se enfrentarán a Sin Nombre a las 18 horas, y para cerrar la jornada, Lobos e Indestructibles se verán las caras en lo que se espera sea el mejor duelo de este fin de semana. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.